Esto que estamos escuchando es Hacha de Papel. Buenísimo. Me gusta. Hermoso. Me gusta. Me trajeron muchas reminiscencias de muchas cosas que he escuchado. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de todo esto. Este es Fuego, ¿sí? Fue Ego. Juego de palabras interesante. Un jueguito muy, sí, muy interesante. Y vamos a hablar con el cantante y guitarrista de Hacha de Papel. Me estoy refiriendo a Rafael Daney, que está en línea con nosotros. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Hernán, Fede y Mali te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Bien, bien, 10 puntos. Bueno, perfecto. ¿Cómo anda Hacha de Papel? Ancha anda bárbaro. Anda de estreno. Completamente, sí, de estreno de nuestro cuarto disco que empezamos a grabar a mediados del año pasado. Uh-huh. Y bueno, lo terminamos el año pasado y lo empezamos a estrenar este año, sí, con muchas expectativas, manteniendo siempre el estilo de nuestra propuesta, que es una especie de folk rioplatense gitano, como nos dijeron hace poco en una fecha, mirá, que hicimos en Córdoba. Mirá, mirá, vos sabés que yo entraba por España, y con esto que escuchaba, entraba por España. Sí, puede ser, sí, o sea, puede ser. En realidad siempre rumbeamos, siempre fue como nuestro objetivo mantenernos acústicos, uh-huh, dentro de un formato rockero, ponele, ¿no? Así que se fue acomodando todo el proceso compositivo y de nuestro repertorio en sí, ¿no? Después de tres discos, el cuarto ya venía con esa impronta y ya nos dábamos cuenta que iba a suceder así, ¿no? Así que bueno, lo primero que presentamos, el tema que escuchan es una rumba. Así, ajá, que contentos, re contentos, re cebados. ¿Y por dónde viene toda esa historia? ¿De ese sentir gitano, de esa rumba, de esa mezcla? ¿Cómo te llega? No sé, o sea, mi origen es español. Yo, ajá, soy, la apellido de mi vieja es Cortés, y, ajá, mi vieja es hija de gitanos, o, ajá, sea, de inmigrantes españoles. Mi abuela era malagueña, ajá, pero no sé si viene por ahí. El link se produjo después, la conexión después. Yo toda mi vida toqué rock, y esto fue como una propuesta de decir, bueno, che, venimos tocando guitarras eléctricas y qué sé yo, vamos a laburar con lo acústico, vamos a ir un poquito más a lo nuestro, digamos, ¿no? Las guitarras de nylon, uh-huh, como con una impronta, entre comillas, folclórica. Vamos a tratar de adaptar o tener canciones que en su ADN tengan lo acústico. No es que hacemos exclusivamente rumba, pero sí hay rumba en nuestro repertorio y se fue dando como casualmente, ¿no? Pienso que ahí el timón fue la cuestión melódica, la guitarra, digamos, ¿no? Uh-huh. La guitarra pelada. Sí. Pero después en sí, bueno, por ahí los orígenes, yo no siento que soy un cantante español, digamos, ¿no? Soy un cantante argentino con una impronta argentina y no hay forma que me saques de Argentina, digamos. Claro, canto como argentino. Suena siempre muy bien, digo, es un riesgo también, digo, es un riesgo y un aprendizaje, digo, porque por ahí el público argentino, digo, escucha esto y dice, es flamenco, voy a escuchar un español y una bailadora. Pero digo, ¿lo sienten, lo sintieron así como un riesgo? El decir, bueno, vamos por este lado a ver qué pasa. Hay muchos grupos en España que son rumberos directamente, qué sé yo, no sé si se acuerdan de los Chunguitos, grupos así. Sí. Lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es una cosa muy de letras más viscerales, de música no tan, si bien con una impronta comercial, pero un poco más de profundidad, y ahí viene el nombre, Hacha de Papel, de lo escrito, de lo poético, de lo lírico. Entonces es como que, bueno, sí, entramos quizá en una composición fuerte de captadora, digamos. La rumba es captadora y nuestra canción más escuchada es una rumba, se llama Merecemos. Pero después lo rompemos al toque porque hacemos música balcánica, hacemos temas de Manu Chao. Tenemos como toda una cosa medio festiva ahí, donde la rumba es un conductor, digamos. Mi sensación era que en un momento, esto que vos estás describiendo es lo más parecido a lo que nosotros escuchamos de los Rodríguez, por ejemplo. O sea, ese, podría ser, en ese algún momento vínculo, nos planteamos alguna, claro, canción de los Rodríguez. Ese vínculo, sí, sí, me parece que venía un poco por ahí eso hace que la gente acá se acerque rápidamente, porque algunas de esas guitarras de la banda de Calamaro están como muy presentes, bueno. Calamaro es un monstruo que... Ahí la diferencia es que ellos tocan con guitarras eléctricas. Claro, sí, no, sí. O sea,
Pero es por ejemplo, defender, quizá. Para ir a algo concreto, ¿no? Hay una reminiscencia sin documentos rápidamente de de esa discografía de los Rodríguez. Automáticamente ahí arranca esa guitarra de nylon de la que hacías mención, ¿no? Sí. Tararán, tan, tararán. Exactamente, bueno, ¿Y la guitarra eléctrica quedó totalmente de lado o hay algún pasaje, algún momento en el disco? En este disco hay una canción que va a salir dentro de poco que tiene guitarra eléctrica. No es que no somos talibanes de no usar la guitarra acústica, pero nuestros shows son acústicos, acústico-eléctricos, digamos, ¿no? No hay utilización de la guitarra eléctrica. Y no lo digo como defendiendo no usar la guitarra eléctrica, las bandas de rock y está todo re bien, pero justo se fue dando en nuestro camino que esa sonoridad prevaleció, digamos. Claro. ¿No? Al momento de componer, sobre todo, seguramente, y eso está bueno que pase en la totalidad del grupo, ¿no? Que no sea solo una persona que se cansa de la distorsión o que va por otro lado y se separa el camino de la banda de esa persona, sino que toda la banda, digamos que experimentó ese cambio que los llevó a dejar de lado de alguna manera la guitarra eléctrica y tomar otros instrumentos y otros estilos compositivos. El objetivo siempre fue que podamos reproducir el show en un cumpleaños, en un festival, en una casa con amigos, podamos reproducir siempre el mismo show en un formato entre comillas chico, digamos, ¿no? Y ahorrar el flete. Así se gestó. Claro, siempre. Además, es que te iba a decir eso. Digo, la facilidad de esto que acabas de plantear es que te permite casi en cualquier lugar dar un show. Y nosotros somos una banda que está constantemente de gira y por suerte utilizamos una sola movilidad. No es difícil. Nuestros equipos son chiquitos. Al ser todo acústico es como más fácil. Entonces. Representa un desafío a la hora de que viene un cualquier tipo que enchufa una guitarra y bueno, va a sonar más fuerte que vos, va a tener como otra impronta, ¿no? Pero representa un desafío sonar así y tener algo tan que tenga tanta implosión como lo nuestro y es hermoso también. Pero en cualquier formato, digamos, nos adaptamos. No necesitamos un equipo específico de viola ni nada. Es buenísimo lo que dijiste, de Rafael, porque los vamos a poder invitar acá, van a poder venir al estudio con más facilidad. Sin ningún problema. Viste que, con todo gusto. Viste que para manguear estamos, pero recontra hábil. Estamos charlando con Rafael Daney, de Hacha de Papel, en este que es la presentación del primer single del disco Cruel Comedia Divina, cuarto disco de la banda. Cuarto disco de estudio. Y la banda, Rafael, ¿la banda se compone de quiénes? ¿Quiénes más están? ¿Son quiénes están? El Napu Malvino en guitarra, el Rama Bulischer en bajo y contrabajo, gran contrabajista también. Dario Bertoni toca cajón peruano, batería. Nico Petrungaro hace cubre todas las percusiones. Y yo que estoy en viola y voz. Okay. Todos cantamos también, aparte son todos coristas, cantantes, hay partes que cantan otros, muy completo. En este Hacha de Papel, está perfecto. Es que la idea. Totalmente. Es que aparte, por esto que decíamos, de que el color y el perfil de la banda es llamativo, a quien lo escuchan, @Hacha de Papel, lo buscan en Instagram, de ahí van a tener todo el vínculo con las redes y con los videos y con las canciones de los discos anteriores, seguramente. Sí, señor. Hacha con H, ¿no? Sí, señor. Por la duda. Sí, viene bien la aclaración. Uno nunca sabe. Correcto. Y en este minimalismo del que venimos hablando, me surge esta pregunta de baterista. ¿A qué se reduce el set de batería del amigo integrante de la banda? Qué bueno. ¿Sos batero? Mirá. Es un tema porque parte de nuestro show el batero tiene que tocar la batería, digamos, claro. Bombo y pero nosotros hicimos una adaptación para poder viajar que ahora está resultando un poco más compleja porque los shows son más grandes, digamos, ¿no? Estamos tocando en festivales y demás, entonces hicimos una adaptación que es un cajón peruano, es el bombo, digamos, claro. Y suena muy lindo con un pedal específico, una cosa más bien técnica, pero suena muy, muy lindo en cualquier escenario, pero se queda un poco chico en los escenarios. Hay que microfonearlo mucho, ¿viste? Claro, en los escenarios más grandes. El domingo tocamos en La Cumbre, en Córdoba, en un escenario grande, y ahí usó batería. De hecho, en la logística, si conseguimos un bombo de batería, mejor cuando viajamos, ¿no? Claro.
Y el, bueno, el tema este que escuchamos, el sonido es espectacular. ¿Dónde se grabó eso? ¿Estudio casero? Lo grabamos en el estudio de Juanito el Cantor, en Sale la Luna Estudios, del Juanito y Lucy Patané. Y lo produjo, el disco está producido por Juanito el Cantor, que es la, el segundo disco que nos produce. Este, es un gran músico y productor. Y la verdad que estamos muy satisfechos. Y el mastering es de Daniel Osorio, que es un animal, una locura, es el laburo que hizo. Rafa. Que, la verdad que el sonido es muy, muy profesional. A mí me contó un pajarito. Opa. Que el sábado estuvieron grabando un videoclip, ¿es así? El sábado estuvimos haciendo este mismo videoclip de esta canción, ahí en el CAF, en una propuesta, una puesta en escena bastante loca, con bailarinas y en una especie de fogón, que es lo que ocurre siempre en nuestro show, se arma como una cosa muy de fogón, así, este, en derredor, digamos, ¿no? Y bueno, quisimos retratar eso que ocurre en los shows y llevamos, armamos como una especie de escenario circular y hicimos un y terminamos de filmar un videoclip con la conducción de Pablo Abate, que es un capo de la filmación y la edición, este, y un gran equipo de laburo. Y bueno, el sábado fue como todo el día de filmación y ya lo terminamos, así que en un par de semanitas se va a estrenar. Pero sí, estamos como locos, muy muy cebados. Venimos tocando, fuimos a Chile, fuimos a Córdoba, estamos en el interior. Está muy bien. ¿Dónde tiene estamos buena en ese Rafael, y en esa recorrida por el interior del país, ¿qué recepción tiene? Porque siempre hablamos de que muchas veces hay bandas del interior que vienen a Buenos Aires para después sonar en su lugar de origen. Es decir, increíblemente parece que solamente revalida pasar por acá. Pero al mismo tiempo escuchamos a muchos músicos porteños o bonaerenses, pero digamos que están acá en la ciudad de Buenos Aires, que son muy bien recibidos en el interior, o sea, como que agradecen que les llegue la música de alguna manera a su lugar. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con Hacha de Papel? Yo tengo toda una teoría al respecto. Me encantan las teorías. El sustento de esa teoría es la básicamente haberle puesto el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Hace 3 años más o menos, o 4, que estamos viajando incesantemente y apostando, ¿no? Porque, digamos, los primeros 2 años fue toda apuesta nuestra y buscar y escribir y gente que no sabía qué hacíamos. Entonces era muy difícil un bar, no sé, Facundo Quiroga, a 500 kilómetros de acá, como pasando Junín, que apostara por nosotros, por nuestro show, etcétera. Entonces fue como construyendo San Luis, Merlo San Luis, no sé, Junín, no sé, Córdoba, La Pampa, Rosario, te puedo decir, ¿no? Todo eso, Montevideo, fuimos muchas veces a tocar a Uruguay. Se fue como construyendo una circunstancia en la cual el tipo de show que hacemos nosotros realmente gusta, ¿no? Para eso tuvimos que salir a mostrarlo y salir a convencer a la gente a fuerza de shows, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi teoría es esta. En la Capital Federal, nosotros somos una banda de Capital, la oferta es grandísima, es realmente impresionante la oferta musical que hay. Entonces aquí hay como una cosa de que al público lo tenés que traer un poco más a tu show. No puedes hacer shows siendo del under o trabajando en el mainstream constantemente, porque quemás a tu propio público, digamos, ¿no? En el interior pasa exactamente lo mismo. Esa banda que es, no sé, de Junín, tiene una convocatoria tremenda en X show una vez por mes o X, este, y después viene a Capital y la tiene que remar igual que nosotros, que nos vamos al interior, ¿no? Entonces pienso que ahí lo que ocurre con esa banda del interior, ponele esto que referías vos, es que esa banda probablemente al venir a sonar en Capital y estar en algunas radios o hacer nuestro circuito, que lo hacemos constantemente, agarra como una impronta mucho más copada, porque la gente del interior viaja a verlos a Capital. Entonces, eso ocurre, es una cosa muy de tribu, ¿viste? Uh-huh. Bueno, che, no, se van a tocar a Capital, listo, vamos todos, qué sé yo. Es como tuvo un evento, ¿no? Eso lo vimos mucho con bandas que nosotros vamos a tocar allá, o a Córdoba, no sé, Santa Fe, y después las traemos, obviamente, ¿no? Y de hecho, es toda una cuestión re interesante para ellos, porque la escena acá se maneja de otra manera, es mucho más hostil, podría decir, claro, ¿no? Que en un lugar donde quizá hay un solo bar y se va a llenar y va a explotar. Entonces, es mucho más interesante decir, che, transita en la experiencia también de venir para acá y hacer toda la movida como es acá, que ante tanta oferta que hay de grupos y de música,
es más difícil la convocatoria, mucho más difícil. Y después nos devuelven o nos invitan si quieren allá y qué sé yo. Eso durante un tiempo lo hicimos bastante, ahora ya no, ahora ya hacemos directamente nuestro show, entre comillas, contratado, ¿no? Nos están empezando a llamar, por suerte, después de un largo, larguísimo proceso, claro, de 50.000 kilómetros recorridos, sí, más o menos. Pero a ver, como... ¿sí? Como teoría, digo, le propones, claro, está clarísima, pero digo, es una propuesta que le harías a muchos músicos de acá que hagan ese camino. Digo, lo que devuelve ese recorrido, más allá de conocer gente, de vincularse, y en definitiva demostrar lo que uno hace, digo, es algo que te hace sentir bien, que les hace sentir bien, que se vinculan con la gente en lugares, digámoslo así, inhóspitos, pero que con muy poquita cantidad de gente, y eso no implica perder el vínculo humano y la repercusión de lo que hacen. No, para nada, al contrario, cada vez que a pesar de que todos tenemos familia y cuestiones, ¿no? Pero siempre que nos subimos a la ruta hay como un halo de qué maravilloso poder llevarlo de uno que hace under, que no tiene una banda de cover, tiene una banda de temas propios, que nadie sabe qué carajo es lo que vamos a tocar, y qué carajo es lo que vamos a presentar. Qué maravilloso poder conquistar a la gente así, yendo a donde sea. Hay como esa impronta siempre, Nacha, en todos nosotros, cuando nos subimos al auto y decimos, hoy nos vamos, es un viaje terrible, capaz de 10 horas, y llegamos y tocamos, y bueno, capaz al otro día se suceden otras fechas en diferentes localidades, pero digo, hay como una impronta muy linda, es decir, vamos, seguimos, lo que decimos nosotros, conquistando de a uno. Claro, es correcto. Seguimos conquistando de a uno, bueno, qué sé yo, capaz en detrimento de lo que ocurre hoy con la comercialización de la música, a nosotros nos parece que igual hay una cosa detrás de todo eso, romántica y heroica, en decir, yo soy una banda under que hago mis propias canciones y las llevo por donde sea, por donde pueda y por donde la situación económica me lo permita también, ¿no? Entonces, hay como toda una situación de buena energía cuando salimos de gira, de muy buena energía. La vuelta es más terrible, la vuelta suele ser más terrible un domingo cuando acá se están todos comiendo un asado, que la otra vez leí una nota de Iván Noble que contaba en la época de Los Caballeros, sí, que les pasaba constantemente eso, y me sentí un poco identificado porque ese domingo que yo estoy volviendo de 10 horas de ruta, la gente acá en general está disfrutando, o la misma familia no lo entiende tampoco, que te invita al cumpleaños, que te invita al fin de semana acá o allá y vos estás de gira, ¿viste? Es dificultoso, solo tus más íntimos lo entienden, digamos, tu pareja, tus hijos. Y hasta ahí. Rafael, hay que hacer pie comiendo un asado en el lugar el domingo y salir más tarde y a otra cosa. No, probamos todo lo que se te ocurra. Rafa, bueno, y es normal. ¿Se vienen otros temas adelanto de este disco? Sí, sí, claro. Vamos a ir sacando. Ahora se estila, yo que soy una persona mayor, digamos, ¿no? Que tengo... Estamos todos en la misma. Yo que tengo algunos cuantos discos, antes se sacaba el disco completo y bueno, era una cosa de locos. Qué sé y todo. Esto es lo que hay y ya está. No, escuchate el disco. El disco era todo un concepto. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Igual el disco era como... Pero el tiempo cambió y tampoco uno se puede poner ahí en esa cosa medio arcaica de decir, no, saco el disco. No, ahora se sale, digamos, se lo sale que se estila así. Más es muy interesante también sacar el single y que la gente diga, che, quiero escuchar más. O sea, claro. Y bueno, hay todo un disco que va a ir saliendo tema por tema y nosotros estamos re contentos con eso porque de hecho produce algo que es mucho más interesante, ¿no? Qué sé yo, ayer un amigo me devolvió todo un mensaje de lo que le pareció la canción y de todas las veces que la escuchó y lo que le pasó y la. Gente que nos escucha en el interior le encantó, etcétera, ¿no? Entonces, esa cosa de tirar toda la carne al asador que tenía uno, completamente de antaño hoy, ¿no? Es mucho más... Se perdía, digamos, de esta parte, de ir sacando cada tema y lo que produce cada tema, cada canción, ¿no? Detrás de eso hay un laburo tremendo porque vamos a tratar de sostener la mayoría de estas canciones con alguna referencia
de videoclips o demás, ¿no? Claro, que claro. No hicimos hasta el momento. Bueno, estaba pensando que pocos videoclips. Vos decías el domingo estuvieron grabando el video de Fuego, que es este primer corte del disco Cruel Comedia Divina. Digo, para los que se enganchan ahora, estamos hablando con Rafael Daney de Hacha de Papel, y el domingo empezaron a darle imagen al tema con el que nosotros abríamos y seguramente cerraremos ahora la charla, con lo cual es como que ese laburo que antes se hacía para todo el disco ahora se hace para cada tema, y con cada tema tenés la excusa de llamar a Circo Urbano. Y del video también, algún tráiler, algún avance, claro. Unos 10 segundos de previa. Claro, todo es una venta, ¿no? Llamar todo es un evento. Llamás y decís, che, vamos a sacar el segundo, vamos para allá, tocamos el primero que presentamos con ustedes y hacemos el segundo, y así se va generando la rueda. Por ahí puede ser hasta más interesante. No todo lo anterior termina siendo lo mejor. Claro. Y en definitiva vos tenés toda la chance de conceptualizar ese disco y que Cruel Comedia Divina tenga todo un concepto, que lo vaya a reconocer aquel que lo escucha cuando llega el último corte por salir. Pero bueno, así las cosas. Puede ser, ¿sabes? Puede ser. Todo es un proceso, claro. Y el proceso es el camino, digamos. Estupendo, estupendo. Me siento medio Mandalorian diciéndolo, pero si hay algo que yo puedo acordarme de todo esto, además de los esfuerzos y de las vicisitudes y de las fechas que nos salieron mal y todas las cosas que nos salieron mal, es el proceso que voy transitando. El proceso es justamente este camino de mainstream que estamos haciendo y que elegimos hacer. Entonces... que salga de algún tema es como muy lindo, porque yo ya vengo escuchando el disco hace, no sé, 3 meses, ya estoy harto, ya no lo quiero escuchar más. Pero y lo tenés que cantar todavía. Ahí está el problema, ahí está el problema. Vos generás la ansiedad en los demás por escuchar el próximo corte, claro, pero vos ya te lo escuchaste todo, y tu ansiedad no es mostrarlo todo ya y tirarlo a la cancha. Exactamente. Ahí hay que compensar, hay que compensar eso, pero bueno, está buena la idea. Rafael, gracias por el contacto, por la charla, buenísimo, y están las puertas abiertas, sobre todo, vos sabés que... Cuando quieran. Muchas veces esto, como parte del inicio de lo que hacíamos, de la configuración con la que se presentan, en muy pocas radios se da esto de que los músicos van y pueden tocar. A veces por problema de los propios músicos, de que todo el equipaje que tienen que mover se hace difícil, a veces por problema de la radio, que no hay espacios, y bueno, obviamente... Eso pone en tensión este gustito que a nosotros nos encanta y que vemos que también les encanta a los oyentes, porque volver a ver a los músicos en un escenario diferente, como puede ser el estudio de una radio, es tentador. Así que ya están abiertas las puertas para que cuando quieran. Cuando quieras, se acerquen. Estamos ahí. Dale, estamos dale, ahí. Cuando dale. Quieras, estamos ahí. Rafael, que tengas buen día. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Chao, buen día. Que tengan buen día. Ahí estábamos charlando con Rafael Daney de Hacha de Papel, arroba Hacha de Papel, los buscan así en Instagram y empiezan a mirar ansiosamente, como quien orejea las cartas del truco, lo que va a venir con la banda, ¿sí? Del disco Cruel Comedia Divina, este es el primer corte.